Recomiendo este sitio, este lugar, este tan afectuoso y además pareciera tan tan santafesino, pero a la vez tan a la italiana, nos recuerda mucho. Por eso tengo ganas de decir, en lugar de recomiendo, no sé si Maximiliano me dirá que está bien, remangiare, pero no el chiste, digamos, de recomendar no funcionaría. Y lo que funciona muy bien es donde estamos, o sea, Zafferano, aquí, Zafferano, a ver si me sale bien, porque según me ha dicho Maximiliano, en algunos sitios la Z es más fuerte y en otros no es tan... Zafferano, en la Valle, a pasitos de Boulevard Galvez, muy santafesino. Además está abierto de todo el día, de martes a domingo, y los lunes... Todo el día, de martes a domingo, para desayunar, para merendar, para almorzar, para cenar, para tomar algo. Está muy, pero que muy bien. La Valle a pasos de Boulevard. Zafferano, muy santafesino, a la italiana, estamos desayunando. Un lemon pie y una chocotorta. Torta bombón. Ya nos retaremos gracias, cinco Lucas, veces. Si no me da una mano vos, Lucas. Muy santafesino también Lucas Maguit, concejal de Santa Fe Zona Sola, del bloque del PJ, siempre con proyectos y con mucho trabajo. Y por eso vamos a hablar de la ciudad. Vamos a hablar de la ciudad. ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué proyectos personales, o mejor dicho, dentro del grupo, están llevando a cabo? Contame algo, Lucas. Nosotros ahora, Peiso, estamos, digamos, como siempre, trabajando primero con lo que vemos día a día. Seguimos viendo un estado muy lamentable de la ciudad, que nos duele, y también preocupados porque estamos ante una situación donde no nos contestan los pedidos de informes. La última sesión hicimos un repaso. ¿No le contestan? No son contestados. Lamentablemente, la obligación del Ejecutivo pasa a un segundo plano. ¿Y a través de Leo y esas cosas tampoco? No, es que eso es lo que nos sorprende, porque el presidente del consejo hace un muy buen trabajo y, digamos, todo, hasta los concejales, el oficialismo también exigen esas respuestas, pero nos encontramos con pedido de informe desde el año 2012, algunos del 2011. Bueno, sin contar todos los últimos que hemos tenido. ¿Lo han denunciado, digamos? ¿Te habían dicho la palabra? Sí, lo estamos reclamando. Reclamando. Porque, a ver, yo te doy uno mío, que uno de los primeros que presenté, que es con el tema del bono contribución para los trapitos, para los famosos trapitos. Y bueno, y al día de hoy nosotros preguntamos qué se hizo con ese dinero, cuántos chicos se ayudó o se trató de que tengan un futuro mejor, y seguimos esperando una respuesta, porque cuando yo hice ese pedido de informe,
no lo hice para, solamente para saber, sino porque estoy pensando en hacer un plan integral para ayudarlos. O sea, y nos encontramos con que no tenemos respuesta, por más que lo exigimos. Sabemos que el presidente del consejo también usa sus canales para hacerlo. Y bueno, y ahora nos encontramos con que ya estamos cansados de que no se nos respete nuestra labor de concejales. Porque no puede ser, como te decía, un pedido informe del año 2012. O sea, ¿cuánto les va a llevar? No pueden venir a decirnos que es porque el expediente es complicado de contestar. O sea, hemos tenido pedido informe con respecto al Tribunal de Cuentas. Todavía nosotros logramos que vayan las dos vocales del Tribunal de Cuentas del Consejo, e incluso todas las respuestas que prometieron darnos cuando fueron al Consejo siguen con una gran incógnita. Hay un parate, digamos, entonces, dentro de lo que es la labor del Ejecutivo con respecto al Consejo. Y yo creo que más que un parate es una especie de desprecio. O sea, es grave lo que decís. Sí, es grave y es preocupante porque no se respeta. Uno escucha más en este momento del país cómo está la situación de respetar las instituciones democráticas, y nosotros los concejales, si hay algo que a mí me da orgullo y es lo que me gusta que sea mi primer lugar un cargo electivo, que somos el eslabón más chiquito, porque somos los que estamos más cerca de los vecinos, los que nos cruzan en todos lados. Aparte recorren permanentemente, no sé, el grupo de ustedes permanentemente tienen presencia en los barrios. Y eso es lo que, digamos, eso es lo que nos da la tranquilidad de saber que nuestro trabajo está hecho. Pero por ahí, cuando nosotros a un vecino no le podemos contestar algo porque no nos respeta el Ejecutivo, nos preocupa y nos molesta. ¿Qué proyectos? No sé, no dejamos el tema, ¿no? Lo retomaremos en todo caso si tenés algo que agregar. Pero, ¿qué proyectos están presentando para el que estás en este momento trabajando? Ahora estamos trabajando mucho con el tema basura. Estamos trabajando... Hoy estamos trabajando con el master plan de la estación de colectivos. Se venció el contrato que había y bueno, lo extendimos un año más para hacer un master plan. Ah, sí. Sí, y digamos, se extendió para que podamos trabajar entre todos. Hay miembros del consejo como miembros del ejecutivo, para poder trabajar entre todos un nuevo master plan, porque sabemos la estación de colectivos es la puerta de ingreso a nuestra ciudad. Y más como somos capital, que tenemos centro administrativo, centro de salud. Actividad. Y bueno, creemos que hay que hacer muchas cosas para mejorarla. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, que los locales comerciales tengan otra distribución. Por ejemplo, que las dársenas, yo no sé si vos lo ves hoy, las dársenas no están acondicionadas para los colectivos que hay. Tiene muchos baches. No hay, en el caso de que pase una emergencia médica, no hay reanimadores. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que faltan y creemos que se pueden... ¿Control? Bueno, control es una de las principales cosas. El tema de seguridad. Por eso. A ver, hay... Es deficiente. Es deficiente y más... Y es preocupante porque dentro de la terminal hay una especie de destacamento, sí, de la policía santafesina. Entonces, como que hay muchas cosas que hay que ir agregando e ir haciendo. Y nosotros venimos desde hace tiempo nutriéndonos de, por ejemplo, la terminal de Córdoba, que hicieron un master plan hace 4 años y tiene una terminal espectacular. La de Rosario, que la van... Rosario, nos están viendo en Rosario. Rosario es un ejemplo. Rosario, pero aparte de lo que tiene Rosario, que la van actualizando. Permanentemente. O sea, tiene un mantenimiento y una actualización muy grande. Y nosotros creemos que no puede quedar la mayor terminal que tiene el país, la de Retiro. La de Retiro, si uno ve, la de Retiro es muy parecida a la de Santa Fe. Oscura, sí, sucia, sí, sí. Salvo los horarios que está Gendarmería, es muy insegura. Los accesos para los colectivos, porque también hay que plantear eso en la terminal. Entonces, bueno, estamos trabajando en algo más grande. Y digamos, también lo que te decía, lo de la basura, nosotros tengo mucha relación con los trabajadores de la basura, y los cuales, lo que te decía hoy, yo tengo un pedido de informe porque hay restos óseos en el relleno sanitario. Queremos saber por qué
no se licita el sistema de basura. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Hay dos empresas en la ciudad y esas dos empresas tienen 300 trabajadores. Pero tienen 300 trabajadores desde hace 20 años, con lo que ha crecido la ciudad. Entonces uno, que por ahí el vecino esto no lo sabe, pero le exige al basurero que pase por cierto lugar, no entiende que esa persona corre 4 o 8 kilómetros por día para cumplir su recorrido. ¿Porque no llega? No llega, porque la ciudad creció, prácticamente se duplicó el tamaño donde se da el servicio y hay la misma cantidad de trabajadores que hace 20 años atrás. Y me imagino que mucha gente quizá lo deja nomás y así están en algunas calles, porque pueden ser gente mayor o no pasan a recogerlo. Muchas veces la falta de colaboración, la falta de cestos en altura, donde tendría que haber, donde hay zona de mayor riesgo hídrico, tendría que ser obligatorio la colocación. Sí, bueno, nosotros una de las cosas que estamos viendo es los contenedores. Con el sistema, en Rosario lo llevaron a cabo hace 2 años, que fue un aporte del sindicato de la basura, que son contenedores preparados para que el camión lo levante. La verdad en Paraná también. En Paraná no sabía. Sí, pero lo vimos el otro día. Son bárbaros. O sea, son bárbaros, bajan la cantidad de tiempo que se necesita, se evitan los olores. Y principalmente para nosotros, que cada vez que llueve estamos preocupados, nos sacamos un problema de encima porque sabemos que esas bolsas no van a los desagües. Temas que indudablemente no solo preocupan a los ciudadanos, a la colectividad, sino que afortunadamente hay trabajadores de la política, digamos, que trabajan para ello. Lucas, nos quedan unos minutos. No, ahí me hace señas, Maxi. ¿Hay algo que te hubiera gustado comentar que no te lo he preguntado? No, como siempre agradecerte tanto a vos como a Maxi, que está escondido, la invitación. Y bueno, agradecerte poder venir a contar lo que estamos haciendo, que por ahí a nosotros siempre nos parece que nos falta más. Y invitar a los vecinos que quieran buscarnos en las redes sociales. Mi página de Facebook, me mandan un mensaje, me quieren invitar a su casa, no vamos a tener problema en ir. Por ejemplo, si hay alguna cuestión que tiene que ver con los temas que has tocado, o no, alguna otra, digamos, problemática, pueden hacerlo. Sí, totalmente, pues estamos trabajando sobre seguridad, sobre el centro de monitoreo. Bueno, otro de los pedidos de informe que hoy comentaba es del centro de monitoreo, porque se está usando para hacer multas y no para cuidarnos. Y hay muchos más temas que estamos trabajando. Bueno, los carritos, el tema de forestación, o sea, por eso los vecinos cuando quieran hablarnos o quieran acercarse, mejor, porque lo vamos a poder poner al tanto y también tratar de resolver los problemas que estén en nuestro alcance. Muy bien. El concejal Lucas Maguit, yo siempre que hablo con Lucas no puedo dejar de recordar a tu querido abuelo, con quien nos unía, y vos lo sabes muy bien, un cariño muy, muy, muy profundo, ¿no? Aquí, en Saverano, ya saben ustedes, lo recordamos que pueden venir de martes a domingo todos los días, desde temprano para desayunar, un café al italiano, un cappuccino, lo que ustedes quieran, a mediodía, el almuerzo, en cualquier momento de la siesta o en la tarde para la merienda, la cena, de martes a domingo, los lunes hasta las 15. ¿Dónde está Saverano? Aquí en Santa Fe, por supuesto. Un lugar inevitable, especialmente para aquellos que nos están viendo en la provincia y en Entre Ríos. Está en La Valle, a pasitos de Boulevard Gálvez. Lo recomiendo.